Primero voy a ensayar, si paso o no paso, sí. Buenas tardes a todas y todos. Quisiera saber si hay alguien aquí zurdo, no sordo, zurdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ustedes sabían que hoy es el Día Internacional de los Zurdos? Salió en un mensajito que llegó por internet, por celular, y me parecía interesante hacer ese paréntesis de entrada, porque hasta hace 30, 40 años los zurdos, a los niños que eran zurdos, les amarraban las manos y para que no comieran con la mano izquierda, era a veces hasta pecado, y ni diga uno persignarse o echarse la bendición con la izquierda en esa época. El mundo ha cambiado mucho en estos últimos años, y hace 40 años, hace 39 años, en 1975, se crea la Asociación Internacional de Zurdos, y por eso el 13 de agosto, un día como hoy, es el Día Internacional de los Zurdos, según la Organización Internacional. Y es que hablar de accesibilidad no tiene nada de distinto a hablar de eso que estamos hablando de los zurdos, de la exclusión, de la discriminación, por simplemente tener alguna función diferente en su estructura y su función corporal. Ya con ese preámbulo, entonces sí quería agradecerle al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, y lo agradezco en nombre de las personas que estamos a este lado de la orilla de la accesibilidad, por ejemplo Gilda Toro, muy importante cómplice en este tema, pero también por los millones de colombianos y de colombianas, que ahorita lo vamos a conocer un poco, muchas gracias, que requieren efectivamente de un espacio accesible para poder desarrollarse y poder ser parte de la sociedad. Ese es mi compromiso, es el compromiso de unos cuantos. Entonces, en nombre de esos millones de colombianos y colombianas, en nombre de esas personas que estamos en esa orilla tratando de promover esto de la accesibilidad, al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, mil gracias por la invitación. Voy a referirme en cuatro momentos muy concretos, corticos. El primero es la distinción del Consejo a la Responsabilidad Social 2013. El segundo tema va a ser accesibilidad universal, confort, seguridad y tecnología en el espacio, como está denominado este evento. El tercer, que creo que va a ser el más importante, es el de buenas prácticas. Voy a presentarles algunas cosas que he venido recogiendo en este trasegar de la vida, y terminar con ética, responsabilidad social y oportunidades de lo que es espacio accesible. Entonces, arranquemos. Está haciendo calor, yo no sé si se antojan de ese lado, pero yo con esto que les voy a presentar, básicamente lo que quiero es provocarlos y provocarlas en un tema que a mí personalmente me apasiona profundamente. Y provocarlos, y lo que voy a presentar a continuación no es nada arrogante ni vengo a chicanear, simplemente vengo a motivarlos y motivarlas a que miremos nuestras disciplinas y nuestras profesiones un poco más allá. El país nos necesita, y nos necesita bastante. Y quiero motivarlos y motivarlas a que hagan parte de esa convocatoria que hace el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, que es a la responsabilidad social. Vuelvo a decir, no voy a chicanear. Entonces, en el 2013, el Consejo me otorga la distinción, que para mí ha sido muy importante, la distinción a la responsabilidad social a nivel nacional. Eso uno dice, ¿y aquí qué pasó? Esa bolita que hay ahí al lado, ese gordito, ese soy yo soy de Manizales. Ese es mi hermano mayor
y ese soy yo. Lo hice en sepia, no porque para que sea un poco antiguo, no es que sea realmente, sino que simplemente quise volverlo así. Pero ese soy yo, y lo que quería mostrarles con esto es que para mí hay tres temas que se han convertido en proyecto de vida: el tema de discapacidad, el tema de accesibilidad universal y finalmente para la inclusión. Eso para mí ha sido un proyecto de vida. Y para mí también ha sido una oportunidad laboral y me ha exigido una fuerte dosis de formación, porque es un tema complejo, tanto el de discapacidad como accesibilidad e inclusión son temas complejos, pero que básicamente lo que requieren es un poco de pasión y corazón para meterse. Y sobre todo, el acercarme a esos tres temas, a mí lo que me han hecho es ser un mejor ser humano, mucho más tolerante, mucho más respetuoso, y mucho más creativo, y mucho más inclusive aguerrido por esto de la inclusión. ¿Por qué creo yo que el Consejo me otorga esa distinción a la responsabilidad social? Una es porque yo siempre he creído que esto no lo podemos hacer solos. Temas como estos no los podemos hacer solo los arquitectos, solo los delineantes, solo los modeladores, solo los ingenieros. Este es un tema que requiere de muchas disciplinas, que requiere del trabajo y la solidaridad y la complicidad de otros y otras personas y disciplinas. Entonces, uno de los ejercicios que he venido haciendo es crear, coordinar y participar en diferentes redes temáticas en esos tres temas. Entre ellos la Red Nacional para la Ratificación, Promoción e Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así es el nombre de esa red, Redes Colombia, es una red organizada, respaldada por la Fundación Santa Rita Concha, por Foro Nacional por Colombia, etc. Y yo coordinaba esa red a nivel nacional, Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá, Pereira. Luego consolidamos una mesa temática en accesibilidad que se llama Mesa Territorios para Todos. Es una mesa donde participan instituciones públicas y privadas del eje cafetero. Luego actualmente coordino una red que es la Red Iberoamericana de Accesibilidad Universal, Red AUN, respaldada por la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Fundación ACS y Real Patronato de Discapacidad de España. Esos tres procesos han sido vitales en mi vida y creo que en la vida de otras personas. Otro cuento que creo por el cual el Consejo me otorga la distinción es por algunas investigaciones y publicaciones. Recuerden que yo soy arquitecto. Esa primera publicación es la sistematización al quinto encuentro de rehabilitación basada en comunidad. La que sigue alto vuelo es experiencias significativas en educación inclusiva de personas con discapacidad en 14 municipios de Risaralda. El de más abajo es POD, accesibilidad en planes de ordenamiento territorial. El que sigue se llama Tinto para Todos, es una publicación, una investigación sobre análisis comparado a los planes de ordenamiento territorial de Manizales, Armenia, Pereira. El que sigue, Toc Toc 20 años, es una publicación que apenas la vamos a lanzar dentro de un mes, pero ya está lista, sobre la historia de 20 años de una organización que se llama ASODAO Manizales. Y el que sigue sobre inclusión y mujeres a través del fútbol, se llama La Puerta de Hacer. ¿Qué han hecho las mujeres para incluirse socialmente a través del fútbol? Entonces uno dirá, ¿y qué hace un arquitecto con todos estos cuentos? Pues un arquitecto que simplemente es un humano y un ciudadano más. En otros procesos se ha participado en procesos de organización, sensibilización, formación, motivación para la incidencia en las políticas, planes, programas, proyectos de los gobiernos nacional, departamental, local, y he tenido la posibilidad de recorrerme todo el eje cafetero tratando de promover procesos organizativos y de incidencia en esos tres temas: inclusión, discapacidad y accesibilidad. Esto ha sido una experiencia inigualable. Ojalá ustedes se dieran la oportunidad de estar en resguardos indígenas, de trabajar con niños, con niñas, con personas con discapacidad. Este es un proyecto muy bonito que hicimos el año pasado con el Ministerio de Salud. Imagínense, arquitectura, Ministerio de Salud, Dirección Territorial de Salud de Caldas, hablando de vivienda accesible, desde la rehabilitación basada en comunidad. Y este es un trabajo que hicimos en dos municipios. Miren la tarea que hacen los personajes con los cuales uno trabaja. Esa es una de las tareas. La intención es que la gente aprenda un poco qué es eso de la accesibilidad, la interiorice y pueda partir desde sus propias experiencias y vivencias, hacer
de la accesibilidad una mejor calidad de vida. Ese es un trabajo de nuestros campesinos en Supía y Filadelfia Cartes. Todo esto, para que, vuelvo a decir, lo que quiero es provocarlos para que se animen. Me ha permitido ir a otros lados, me ha permitido estar en la antigua Guatemala, en Perú, en Machu Picchu, en Cartagena, en España, en Ávila, en el cuarto congreso de turismo para todos, me ha permitido estar en Brasil, no estuve en el mundial, pero sí estuve hace 2 meses en un encuentro con el IFAN, que es el Instituto para el Patrimonio Histórico, a hablar de accesibilidad y a aprender de accesibilidad. Ese documento que tienen, que ven al lado, es un manifiesto iberoamericano que presentamos en Cartagena y suscribimos 53 delegados de 14 países y nos comprometimos con esto de la accesibilidad universal. Miren, con esto quería plantearles que aquí lo que necesitamos es lo que a ustedes tanto les sobra, y es creatividad. Entonces, creatividad, convicción, compromiso, ganas y berraquera por transformar un país que ha sido excluyente para una gran cantidad de personas en el mundo. Así como hay gente que escribe con la mano izquierda mejor que con la derecha, hay gente que es blanca, hay gente que es negra, hay gente que es indígena, hay gente que es pobre, hay gente que es rica, hay unos que somos más chiquitos, otros más grandes, hay unos que caminan en 2 pies, otros caminan sobre sillas de ruedas, unos tienen un brazo, otros tienen 2, otros tienen 6 dedos, etc. Hay gente que aprende más despacio que otros, hay gente que ve, que tiene baja visión o que no ve, que ve con las manos y que ve con los oídos y otras posibilidades. Esto de la accesibilidad se soporta ahí, en reconocer y valorar la diversidad como principio fundamental de la humanidad. Y los profesionales, a veces, y los seres humanos, a veces lo que hacemos es aislar a esos que son diferentes, sabiendo que todos somos diferentes. Nuestro reto es ese, nuestro reto y nuestro compromiso es abrir puertas, romper barreras para que esos que se han considerado diferentes, como los zurdos hace 40 años, hagan parte de nuestra sociedad. Uy, esto se fue rápido. Hagan parte y sean incluidos en la sociedad. Los homosexuales, los negros, los afrodescendientes, los indígenas, esos que están excluidos, y las personas con discapacidad, una responsabilidad nuestra como profesionales es que efectivamente abramos esa posibilidad. Este es el logo, el símbolo internacional de la accesibilidad, todos lo conocemos, todos y todas, diseñado en 1968, un logo que en su momento tuvo una contundencia importante para el mundo. Yo hoy personalmente creo que está totalmente desactualizado porque el concepto de accesibilidad ha cambiado, se ha transformado, y esto ha perpetuado este logo símbolo, este símbolo internacional de la accesibilidad, que la accesibilidad sea pensada desde la silla de ruedas, desde la discapacidad. Y lo que vamos a ver en un momento es que no es así, que la accesibilidad universal es mucho más que eso. Hay 2 posibilidades para entenderla, interpretar la accesibilidad, al menos generales. Bueno, hay muchas carretas, pero yo las agruparía en 2. Una perspectiva singular y una perspectiva global. La perspectiva singular, que hace relación estrecha entre accesibilidad y discapacidad. Pero miren que ya no es solamente personas con discapacidad física, sino también personas con discapacidad auditiva, visual, intelectual, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa es una perspectiva. La otra es la perspectiva global, desde el diseño para todos, y donde dice que todos los bienes, productos y servicios deberían ser pensados y diseñados para todo el mundo, no solamente para las personas con discapacidad. Y emerge entonces el discurso de la accesibilidad universal, que me parece un discurso bien interesante. Voy a hacer ahí rápido una lectura conceptual de lo que es hoy la accesibilidad universal como una condición de los entornos. Tengo discapacidad. Productos, bienes, ¿qué más sigue? Servicios, ¿qué sigue? Objetos, herramientas, instrumentos y dispositivos. Todos esos que sean comprensibles, utilizables y practicables en la medida, garantizando la mayor seguridad y confort. Ah, eso.
por aquí ven. Entonces, que sean utilizables, comprensibles, con la mayor seguridad y confort de la manera más autónoma posible por parte de todas las personas. Eso, ese concepto es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, la accesibilidad no es solamente la rampa, no es solamente el servicio sanitario. Es también el micrófono, es también el martillo, es también la maleta de rodachines que facilita la vida a los niños, por ejemplo, o a cualquier persona. La accesibilidad es mucho más que eso. Pero desde una perspectiva singular, o desde un enfoque, desde una visión singular de la accesibilidad, uno tendría que tener presente que hay personas que tienen unas necesidades, unas dificultades propias y que requieren unas alternativas adecuadas para poder desarrollarse y poder incluirse socialmente. Entonces, ahí nos vamos a la perspectiva singular. Las personas con discapacidad física básicamente tienen dificultades de maniobra, salvar desniveles, alcance y control, y hay una cantidad de alternativas como rampas, dimensiones adecuadas, etcétera, etcétera. Las personas con discapacidad auditiva tienen básicamente dificultades de comunicación sonora. Para ellos, entonces, hay una cantidad de dispositivos especiales. El closed caption, que son los subtitulados, por ejemplo, en televisión, en cine, etcétera. Lenguaje de señas, indicadores visuales táctiles, etcétera, etcétera. De esto hay cantidad de cosas inventadas. Para las personas con discapacidad visual hay unas dificultades básicas de orientación, desplazamiento, percepción de formas, colores y cuerpos, y para ellos hay, en términos de accesibilidad, hay una cantidad de alternativas que yo diría es donde más desarrollo tecnológico hay. Entonces está el bastón blanco, que es el común, pero entonces ya tenemos avances, todo lo que es tiflotecnología, braille, etcétera, etcétera, etcétera. Para las personas con discapacidad intelectual, básicamente tienen unas dificultades de memoria, de resolución de problemas, de atención, de lectura, de comprensión lingüística, verbal, matemática, visual, etcétera, y hay una cantidad de alternativas planteadas, pues, al respecto. ¿Cómo se está? Hay muchas formas para que una persona que quiera meterse en el mundo de la accesibilidad desde su disciplina pueda aportar. Hay muchos criterios para decir si mi intervención efectivamente está siendo adecuada o no, si está respondiendo o no a las necesidades de la sociedad y de la población. Hay muchos criterios, pero a mí me gustan estos, que son los criterios DALCO, que sí, es un acrónimo que dice que D de ambulación, aprehensión. Aprehensión es de coger, ¿no? De localización y comunicación. Yo simplemente los dejo ahí puestos para que ustedes lo consulten luego. Entonces, el cuento es, si yo tengo una discapacidad visual, ¿qué necesidades y cómo estoy respondiendo yo para la deambulación, para la aprehensión, para coger cosas, por ejemplo, para la localización y para la comunicación? ¿Qué es lo que yo estoy planteando, si mi intervención o no está siendo razonablemente planteada para estas personas? Y aquí viene lo chévere, esto es lo que quería como compartirles. Entonces, yo sé que aquí hay muchas disciplinas. Voy a tratar de enamorarlos, de seducirlos, de provocarlos para que dejemos volar un poco la mente. Ustedes son los creativos, ustedes son los que van a dar respuesta. Esto es en Ávila. Ávila es una ciudad patrimonio histórico de la humanidad. Es una ciudad hermosa, pequeña. Y si es histórico de la humanidad patrimonio, pues por consiguiente, si es patrimonio de la humanidad, inclusive para las personas con discapacidad visual, ese patrimonio debería ser posible, ¿cierto? Pero ¿quién ha pensado cómo decirle a una persona con discapacidad visual cómo es Ávila? ¿O cómo es la alcaldía de Bogotá? Sabiendo que es patrimonio nuestro. Es decir, no es tan de la humanidad, porque ha sido excluyente. Entonces, en Ávila, en el centro de recepción, en la llegada, donde llegan los turistas, hay estas maquetas hechas en madera. Y fíjense que tiene texto en relieve, texto en braille, y al lado izquierdo hay un perímetro de la muralla, porque este es un pueblo amurallado, donde se le señala dónde están las entradas a la muralla. Este es un ejercicio que se hace, que hay Alemania, maquetas urbanas, maquetas pensadas para todo el mundo. Esa maqueta le sirve a todo el mundo,
a un niño, a una niña, a una persona que tiene dificultades de ubicación, pero también a una persona con discapacidad visual, y puede darse una idea de cuál es su ciudad. Burdeos, centro histórico, otra maqueta también urbana. Iguazú, cataratas en la parte de Argentina. A la entrada, en la recepción de turistas, entonces hay unas maquetas dispuestas, hechas con texturas para las personas con discapacidad visual. Y la persona con discapacidad visual básicamente lo que puede hacer es conocer cuál es su sitio, qué sitio es el que está visitando. Impresiones en 3D. Y miren para lo que nos pueden servir las impresiones en 3D. Para hacer accesible la arquitectura y el patrimonio a todo el mundo. Arriba ven un sapito, ustedes pensarán que hay personas que nunca les han dicho ni saben cómo es un sapo. Y hay ejercicios en los que son los humedales, en donde se avistan aves, entonces hay maquetas dispuestas de aves para que una persona con discapacidad visual algún día pueda saber cómo es un cisne, cómo es un pato, porque nunca lo ha visto, ¿cierto? El lagarto que hay abajo es en Iguazú, es hecho por los indígenas de Iguazú y hechos en madera, y ahí sirve también como material de apoyo de accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Para los puristas del patrimonio arquitectónico, entonces sería intocable las murallas de Ávila. Pues no, las murallas son para todos y de todos. El problema de los arquitectos es que no sabemos cómo hacerlas para todos y de todos realmente. Esta es una rampa que se hizo, miren que es segura, miren que es confortable. No toda la muralla es accesible para todo el mundo, va por tramos, entonces se hacen planes graduales de accesibilidad. Quería, a este lado, detrás de la silla de ruedas, hay un ascensor que nadie utiliza, todo el mundo se va por la rampa. Recuerden que accesibilidad también son servicios, ¿cierto? No solamente productos y bienes, son servicios. Machu Picchu, una ciudad que es patrimonio de la humanidad y que ha sido negada para tantas personas. Entonces hay un operador turístico que se dedica a atender personas con discapacidad exclusivamente, y miren que es una persona con bastantes dificultades para recorrer Machu Picchu. No todo Machu Picchu es recorrible pues por este personaje, pero efectivamente hay servicios que se le ofertan y son muy exitosos y además rentables, ¿no? Porque quienes van allá son europeos, norteamericanos que quieren ir a conocer Machu Picchu, pues entonces le pagan a su hijo con discapacidad para que lo vea. Esto es un cuento. Personas con discapacidad visual recorriendo Machu Picchu, pues los guías tendrán que ser también entrenados para hacer una adecuada guianza de lo que es Machu Picchu para una persona con discapacidad visual. Entonces no solamente el tacto, sino también lo que la persona puede escuchar. Una tarjeta de menú de restaurante en braille, esto es en Iguazú, en Argentina. El Principito, ¿quién no ha leído El Principito? Y saber si abajo hay un elefante o un sombrero. Pues esto también lo podemos hacer para las personas con discapacidad visual en este caso, ¿no? Con texturas y altorrelieves. Este plano me gusta mucho, es un plano de ubicación, de localización, que le sirve a todo el mundo, una persona que difícilmente se orienta en el espacio, pero también una persona, si se fijan, aquí hay más detalle, los muros son el altorrelieve, son planos de localización para una persona, pero también están los números en altorrelieve y texto en braille, y los muros de la edificación en altorrelieve para que cualquier persona la pueda reconocer fácilmente, ubicarse fácilmente. Otro plan, planos de localización en espacios naturales. Rico porque a veces las mismas texturas de las plantas sirven también como un proceso de inclusión, ¿no? Para personas que tienen dificultades de comunicación, entonces una persona con autismo simplemente señala, por ejemplo, y dice, mire, yo quiero comer una manzana, y la señala con el dedo, y esto establece una comunicación con la persona. Estas tarjetas hay temáticas en todo lo que ustedes quieran, y todas las que ustedes van a diseñar, pues va a ser mucho más enriquecedor todo esto. Accesibilidad al medio físico,
Entonces, cataratas de Iguazú nuevamente, cataratas del Diablo, ahí miren, es seguro para todo el mundo, para un adulto mayor, para una persona, una mujer embarazada, para cualquier persona esto es posible, ¿no? Quería, este es una conferencia que fuera como esta, por ejemplo. Es una conferencia donde, si miran, la persona que está de conferencista está abajo, al fondo ahí se proyecta la persona, pero también está escrito en español lo que va diciendo, y también está escrito en inglés, porque es que la accesibilidad también es para los japoneses, para todo el mundo, ¿cierto? Y si se fijan, al lado derecho está el intérprete de lenguaje de señas, ¿cierto? Para las personas con discapacidad auditiva. Es decir, una conferencia accesible en un 90%, no podría pensarlo, ¿no? Las aplicaciones de celular, hay todo lo que ustedes quieran. Esta es, me parece interesante, los QR, los signos, que simplemente en el celular se toma la foto y abre el museo, y entonces el museo es accesible y tiene cosas como estas, en lenguaje de señas, en texto aumentado, etc. Personas con discapacidad física haciendo danza, esto es en Pasto, en Tatambut Danza, haciendo danza inclusiva. Personas con discapacidad intelectual y van perdiendo la memoria, entonces son centros de entrenamiento. Réplicas de esculturas, porque es que las personas con discapacidad visual también quisieran saber cómo es el Miguel Ángel, ¿cierto? Bueno, ¿por qué no hacerlo? Otro ejercicio. Este me parece muy bonito porque es la plástica, la pintura traída a la persona con discapacidad. Si se fijan, ahí hay un dispositivo que tiene en los oídos una persona, para una persona con discapacidad visual. Ese dispositivo se cuelga y ahí mismo le va señalando qué obra está viendo, y el texto, él va escuchando la historia del autor, etc. Y miren que está hecho en textura, son réplicas, ¿no? Hechas en textura, en altorrelieves y texturas para que la persona lo pueda disfrutar. Estos son ejercicios caseros nuestros. Esto es Río Sucio, Caldas, pues, ¿cierto? Nosotros tratamos de hacer turismo accesible. Entonces, pues aprovechamos lo que podamos. Esto es en Salamina, un intercambio de organizaciones de personas con discapacidad que hacíamos para que ellos algún día salieran de su vereda y pudieran ir a conocer otras, etc. Entonces, aquí estamos en un ejercicio de acercamiento al arte. Una fotografía en alto relieve me parece preciosa, pues, porque una persona podría darse una idea de qué es lo que está ahí fotografiado. Personas con discapacidad, ustedes que lo han visto, que pintan con las manos, con los pies. En software, en Harvard hay muchísimo diseñado. Aquí me voy al diseño centrado en el usuario, entonces no todas las personas, no todas las discapacidades son las mismas. Por consiguiente, hay que diseñar determinados dispositivos acorde a sus necesidades, aplicaciones. En la hotelería hay cosas muy desarrolladas para ahorro energético, pero también esto hace accesible todo el espacio. Telemedicina, teleasistencia, esto está en Bogotá. Una persona que tenga Alzheimer simplemente en su casa oprime el interruptor rojo y hay una persona que le atiende y le dice qué necesita, o etcétera, ¿cierto? O le recuerda, usted tiene que tomarse la medicina a las 7 de la tarde. Todo lo que es domótica, todo lo que es hogar digital, esto es una cosa impresionante para las personas con discapacidad. Todo lo que es seguridad, esto creo que lo se va a compartir o se compartió en este evento. Esto es accesibilidad. Una persona con Alzheimer que se nos pierda, pues entonces lo podemos ubicar por aplicaciones en internet. Aquí ya tenemos experiencias de cine accesible, aquí en Bogotá, en Pereira, en Cali, en algunas ciudades, por convenios con Presidencia y con la Fundación Santa Regla Concha, que es importante en este proceso. Entonces, las personas con discapacidad visual ya pueden ir a ver cine, ¿cierto? Ya hay formas de hacerlo. Miren, con esto simplemente quería decirles, hay mucho. Pero es muy triste pensar que con todo lo que tenemos aquí, este talento humano dispuesto, tengamos que estar pensando en traer aplicaciones
y traer tecnología accesible del exterior, de Europa o de Estados Unidos, sabiendo que aquí lo podemos hacer. Aquí tenemos la forma de hacerlo. Y entonces me voy al código de ética profesional nuestro, de los arquitectos, arquitectas y los profesionales y las profesiones auxiliares de la arquitectura, que es la ley 435 del 98. Y ese código de ética nos dice que nosotros, como profesionales, deberíamos comprometernos, que es un deber ético, interesarnos por el bien público, proteger a la sociedad, mejorar la calidad de vida, evitar daños a la humanidad y a la naturaleza, involucrarnos en caso de una calamidad pública y proteger la vida y salud de la comunidad evitando riesgos innecesarios. Si ustedes se fijan, no nos dicen sean excelentes dibujantes, sean excelentes, no, dice, responda por esto, este es su deber ético. Y entonces ahí me voy a esto para concluir. Y es que en Colombia hay, en el censo del DANE del 2005, en Colombia había 2.624.898 personas con discapacidad. Ojo, 2.600.000 personas con discapacidad en Colombia. Manizales tiene 370.000 habitantes. Yo vengo de Manizales. O sea, serían muchos Manizales, ¿cierto? Y mayores de 65 años hay 2.617.240 según el censo del DANE. Es decir, que estamos hablando de 5 millones de colombianos y colombianas que requieren condiciones de accesibilidad en los bienes, servicios, productos, tecnologías, espacio físico, que requieren para poder ser parte de la sociedad. 5 millones de colombianos y colombianas. No me digan que eso no es un mercado interesante, pues, para mirar qué es lo que vamos a proponerles y plantearles. Si solamente miramos el tema desde accesibilidad, discapacidad y adulto mayor. Pero como ya lo hemos planteado y eso se ha dicho en muchos espacios, accesibilidad universal es para todo el mundo. Nos beneficia a todos, para todos es más rico desplazarnos por una rampa amplia, con una pendiente adecuada, para todos es más rico estar en un servicio sanitario amplio y nuevo, para todo el mundo. Eso no es solamente para la persona en silla de ruedas, para todo el mundo, sino que hay ciertas necesidades. Entonces, lo que quería decir es que esos 5 millones de colombianos y colombianas tienen unas necesidades propias y tienen un derecho a ser parte de la sociedad y de disfrutar el desarrollo y lo que nosotros proponemos. Por consiguiente, es un deber ético, una responsabilidad social y profesional nuestra responder a esos 5 millones de colombianos, si lo miramos desde esa lógica. Pero también, si lo miramos desde la lógica del mercado, es que comprendamos que no tenemos por qué estar trayendo tecnología de afuera, de Europa, de Norteamérica, sabiendo que nosotros mismos la podemos producir, inclusive a más bajo costo. Yo quería decirles mil gracias, espero haberles y haberlas y haberlos provocado en un tema que para mí es vital, esencial, fundamental, y como decíamos con Gilda hace un rato, esto no es una moda, esto es una cosa que es necesaria desarrollar. Y aquí en ustedes, en todos nosotros, está la posibilidad de hacerlo. Mil gracias.